Seguimos contemplando este esbozo como este diseño de la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hombres nuevos, mujeres nuevas que vivan según su voluntad, nacidos en el bautismo, recreados, nacidos de nuevo y que vivan a imagen de Jesús. Mirad, ayer escuchábamos este fragmento del Evangelio que va unido al de hoy. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, no hagáis frente al que os agravia. Y todo lo que seguía y hoy sigue. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Si ayer veíamos cómo la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, era un avance en la cultura de aquel lugar y de aquel momento, porque ponía límites a la respuesta frente al mal, ¿eh? Porque si a mí me insultaban, yo golpeaba, y si a mí me golpeaban, yo mataba, ¿no? Pero el Señor dice, no, no, no puedes devolver más de lo que has recibido. Y el Señor ya daba, Jesús da un paso más adelante todavía, y dice, no solo no devuelvas más, sino que responde al mal con el bien. Hoy todavía da un salto más, porque no dice solo responde al mal con el bien, sino que dice algo que toca el interior del corazón. Amad a vuestros enemigos. No solo te digo que no devuelvas el mal, sino que ames a tus enemigos y reces por los que te persiguen. Mirad, esto es blanquear el mal. Esto es decir que el mal no existe. Esto es decir que el pecado no tiene importancia en el que lo hace, ¿no? Hemos visto en la primera lectura, el pecado tiene unas consecuencias terribles. Y el pecado merece castigo. Como hemos escuchado que el profeta Elías le dice a Ahab, dice San Pablo que el salario del pecado es la muerte. Por el pecado entra la muerte en el mundo y entra la muerte en el corazón de cada uno de nosotros y destruye nuestro corazón, nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el resto de la creación. Todo se convierte en algo hostil. El pecado mata la vida de Dios en nosotros. Sin embargo, dice San Pablo que cuando nosotros éramos enemigos de Dios por las obras malas que engendraba nuestra conciencia, Él envió a su Hijo como víctima de propiciación por nosotros. Dice, por tanto, con cuánta más razón seremos ahora salvos. ¿Quién es el que ha amado a sus enemigos y ha rezado por los que le persiguen? Jesucristo. Jesucristo que, habiendo cargado este castigo del pecado sobre su propia carne, desde la cruz ha dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es el que ha rezado por los que le hacen daño. Él es el que no ha devuelto mal por mal, ni insulto por insulto. El que no ha devuelto ojo por ojo y diente por diente. El que ha amado a sus enemigos, que era la humanidad entera enemiga de Dios, desde el pecado original. Y nos ha hecho amigos suyos. La historia de la salvación es la historia de cómo Dios, a los que nos hemos hecho enemigos suyos, va poco a poco, haciéndolos amigos suyos. Se dice ya desde Abraham, fue llamado amigo de Dios. Y lo certificará esto Jesucristo en la última cena. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos. Y después de su resurrección, ve y anuncia mis hermanos, le dice a María Magdalena. El amor de Dios tiene el poder de transformar la relación hasta el punto de hacer amigo al que es enemigo. Pero mirad, para que este proceso se dé por completo, hace falta la respuesta del otro.
Cristo nos llama amigos, pero hace falta que tú le digas: yo quiero responder a esta amistad, a este amor, a esta entrega, a este reconocerte como hermano, como salvador, como señor, como esposo de mi alma, como el que me da la vida eterna, como la fuente de la vida, como mi maestro. Sin esta respuesta no hay nada que hacer. Sin esta respuesta personal, sin el arrepentimiento de nuestros pecados, sin acogernos a la gracia de Cristo, el pecado sigue reinando en nuestra vida, porque no dejamos a Dios entrar, no cogemos la mano de aquel que ha venido a salvarnos. ¿Y cómo se traduce esto en nuestras relaciones? De aquellos que nos hacen daño, de aquellos que no nos saludan. Pues actuando, dice Jesús, dice San Pablo en la carta a los filipenses: tened entre vosotros la misma sensibilidad de Cristo Jesús. ¿Qué hace el Señor contigo? Cuando te tiende la mano una y otra vez y tantas veces no la coges, o eres terco para arrepentirte o para pedir perdón o para volver a la oración, misericordia, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Eso es lo que hace el Señor. Tiene misericordia de ti. Y sigue teniendo su mano. Y sigue buscándote. Y sigue llamando a la puerta de tu corazón, esperando que le dejes entrar. Y sigue insistiendo: déjame que te ame. Déjame que te sane. Déjame que te recree. Por tanto, no tenemos derecho a decir con aquellos que nos hacen daño: es que yo ya... No es que mientras no me pida perdón, bueno, pedir perdón está de su parte, pero perdonar está de la tuya. Y una cosa no condiciona a la otra. Tú puedes perdonar cuando te piden perdón y puedes perdonar también cuando no te han pedido perdón. El otro se lo perderá porque no le llega ese perdón, pero tú se lo has dado y quedas libre. Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persigan. Ciertamente esto es algo que supera nuestra capacidad humana. ¿Por qué el Señor nos pide esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. ¿Quién eres tú para decir quién merece qué y quién no merece qué? Todo este sermón de la montaña, todo este hombre nuevo que ha descrito Jesús y que estamos escuchando desde el lunes pasado, no tiene otra finalidad que tú te asemejes a Dios, que en ti sea recuperada la imagen originaria que Dios puso desde el principio, que llegues a ser lo que estás llamado a ser, imagen y semejanza del amor que es Dios. ¿Cómo amar al enemigo? Lo primero, pidiendo la gracia del Señor. Señor, concédeme amar. Concédeme no hacer frente al que me agravia. Concédeme saludar al que no me saluda. Concédeme perdonar al que me ha ofendido. Porque sé que con mis solas fuerzas no puedo, pero que todo lo puedo en ti, que me das las fuerzas. Decíamos este domingo en la oración y hoy también en la misa: sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Pero tú eres la fuerza de los que en ti esperan. Derrama tu gracia sobre nosotros para que te agrademos con nuestros deseos y acciones. Y después, el amor al enemigo, dice Santo Tomás, que tiene un camino gradual y que es la obra que el Señor quiere ir haciendo en nuestro corazón. Lo primero, dejar de hacer el mal. No hacerle el mal, no devolver mal por mal. Lo segundo, dejar de desearle el mal, que el Señor vaya liberando nuestro corazón, para después dar el salto a poder desear el bien al otro. Y finalmente poder hacer el bien. Este es el camino que el Señor quiere hacer en nuestro corazón con aquellos que nos han hecho daño. Y el que no esté dispuesto a recorrerlo no puede vivir la amistad con Jesucristo.
porque lo primero que hace es que deja de reconocer lo que Cristo ha hecho con él. Pidamos al Espíritu Santo en esta mañana que nos conceda vivir conforme este hombre nuevo, esta nueva realidad que él nos pone delante, que podamos realmente ser iluminados. ¿Quiénes son mis enemigos? Porque claro, si no sé quiénes son mis enemigos, ¿cómo voy a llamar a mis enemigos? ¿Quiénes son los que me han hecho daño? ¿Hacia quién es mi corazón? ¿Responde o nace la ira, el rencor, el resentimiento? Y pongámoslos hoy aquí en el altar obedeciendo lo que Jesús nos ha dicho: orad por los que os persiguen.